el Proyecto Mejoramiento Agrícola Sostenible, MAS, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se ha enfocado en el fortalecimiento de las cadenas de café y frijol desde el año 2013. El proyecto ha potenciado 150 bancos comunitarios de semilla con asistencia técnica e insumos básicos para la producción de semilla certificada. De los bancos comunitarios de semilla más exitosos, presentamos el de Moisés Acosta. Sin duda, pues que sí, es interesante para mí la oportunidad de producir semilla. Ha cambiado, pues, en la parte financiera. Yo les digo que sí, hay diferencia interesante, sinceramente, en lo que es producir semilla y lo que es producir grano. Yo puedo hacer un llamado a todos nuestros productores a nivel nacional, regional y local, que traten de implementar la diferencia entre sembrar semilla grano como semilla para cultivar y la diferencia de sembrar semilla certificada. Los rendimientos en el mismo manejo los van a ver diferentes y el porcentaje de riesgo es mucho, mucho, de pérdida es mucho menor sembrando semilla certificada. Con el modelo de bancos comunitarios de semilla, se puede construir un sistema de producción comunitaria sostenible. La sostenibilidad se alcanza cuando el banco es capaz de vender su semilla y encontrar en esta actividad un nicho de mercado que le representa ganancias. Una experiencia muy positiva, porque yo creo que en nuestro país necesitamos meter esa cultura en los productores de frijol, de que siembren semilla certificada, que esto le abre mercado, va a tener un producto diferenciado. Yo creo que es lo que necesitamos los productores de frijol, tener mercados diferenciados para obtener mayor ganancia, que al final es el objetivo de cada producto. Este proyecto MAS, a través de Tecnocer, en los bancos de semilla primarios, lo dotaban de toda la parte de insumos, la asistencia técnica y la comercialización de ese banco de semillas, y las alianzas que este proyecto tiene con la parte gubernamental a través de Dicta ha sido muy importante, porque van los técnicos de Dicta y esto agiliza la certificación a través de Certicen, o sea que el productor ahí está encadenado en todos los sentidos. La participación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria Dicta, del Departamento de Certificación de Semillas Certicem, SENASA, Tecnocer y el Laboratorio de Innovación en Leguminosas, administrado por la Universidad Estatal de Michigan, han logrado potenciar décadas de experiencia, permitiendo llegar a más áreas geográficas con mejor germoplasma en frijol. La estrecha coordinación entre Dicta y Zamorano combina recursos y acelera la validación de materiales genéticos superiores que respondan a las necesidades del agricultor de lidiar con cambio climático y la presión de plagas y enfermedades.